Hola amigos, soy Aero39 y bienvenidos. Al primer capítulo sobre LibreOffice de esta nueva etapa del canal de Ubuntu de Yarot 39. Hoy vamos a ver cómo iniciar un nuevo documento en LibreOffice. Se pueden crear documentos nuevos en LibreOffice de varias formas. Cuando LibreOffice está abierto, pero no hay ningún documento abierto, por ejemplo, si cerraste todos los documentos abiertos, pero dejaste el programa ejecutándose, aparecerá una pantalla de bienvenida. Hay que hacer clic sobre alguno de los iconos para abrir un nuevo documento de este tipo o clic sobre el icono de las plantillas para crear un nuevo documento mediante una plantilla. También se puede crear un nuevo documento de una de las siguientes maneras. Si un documento ya está abierto en LibreOffice, el nuevo documento se abrirá en una nueva ventana. Podemos usar Archivo Nuevo y seleccionar el tipo de documento. Usar la flecha junto al botón Nuevo en la barra de herramientas principal. Seleccionar el menú desplegable el tipo de documento que se desea crear. Presionando Control N en el teclado o usando Archivo Asistentes para algunos tipos especiales de documentos. Vamos a abrir ahora un documento ya existente. Cuando no se abre ningún documento, la pantalla de bienvenida ofrece un icono para abrir un documento existente. Vamos a ver la pantalla de bienvenida y vemos aquí el icono para abrir un documento existente. Vamos a probarlo. Le damos a abrir. Nos vamos a documentos y abrimos un documento que ya existe y se abre. Es uno que tenía yo guardado que pone esto es una prueba. También se puede abrir un documento existente de una de las siguientes formas. Clic en archivo y abrir. Vamos a verlo. Partimos de la página base. Archivo. Abrir. Se nos abre la carpeta documentos y abrimos el documento existente haciendo doble clic. Esta es otra forma. Cerramos otra vez. Otra forma de abrirlo es clic en botón abrir en la barra de herramientas principal. La barra de herramientas principal. Abrir que es la segunda opción, y lo abrimos. Fijaos si hay maneras. Otra manera es con control O en el teclado. Vamos a probarlo. Control O, y se nos abre la carpeta, y podemos abrir el archivo. En cada caso aparece el diálogo Abrir. Si seleccionamos el archivo que deseamos y luego hacemos clic en Abrir, si un documento está abierto ya con LibreOffice, el segundo documento se abrirá en una ventana nueva. Si tenemos un documento abierto, nos vamos al menú Abrir, por ejemplo aquí, archivo Abrir. Si abrimos este documento, que es el mismo, como podemos ver, se nos ha abierto en otra ventana. Se nos abre la misma porque es el mismo documento. Vamos a, a guardar otro. Vamos a crear uno nuevo en otra ventana. Esto es otra prueba. Lo vamos a guardar. Documentos. Vamos a poner sin título 2. Lo guardamos. Y ahora vamos a ver la opción. Vamos a minimizar la ventana. Ahora tenemos dos ventanas abiertas. Tenemos este, este escrito abierto y vamos a abrir uno el, el otro documento, el 2, pues se nos abre en otra ventana. Esto es lo que os quería comentar. En el diálogo Abrir puede reducir la lista de archivos si se selecciona el tipo de archivo que está buscando. Por ejemplo, si elige documentos de texto. Como tipo de archivo solo verá los documentos de writer, incluyendo ODT, DOC o TEXT. Si le damos a abrir y elegimos aquí en el menú desplegable el tipo de documentos, si le damos a documentos de texto nos enseñará los documentos de texto. Si le damos a hojas de cálculo, no nos enseña ninguna porque no tenemos ninguna guardada. ¿De acuerdo? Si elegimos hojas de cálculo, solo se verán los archivos ODS, XSL y otros archivos que solo puede abrir Calc. Puede abrir también un documento existente que esté en formato Open Document si hace doble clic sobre el icono del archivo en el escritorio o en el navegador de archivos como por ejemplo Windows Explorer. Esto en el caso de Windows, claro. Vamos a probar, a abrir, vamos a crear un nuevo, una nueva hoja de cálculo, la vamos a guardar, guardar como, documentos, sin título. Nos la guardará en formato de hoja de cálculo. Y ahora desde la página genérica de LibreOffice vamos a probar esa opción. Vamos a dar a abrir. Y tenemos en principio la opción de abrir los dos formatos. Si le damos a abrir hoja de cálculo, solo podemos seleccionar el formato ODS que es de hoja de cálculo y abriremos la hoja de cálculo con Calc que es el programa de LibreOffice para editar hojas de cálculo es decir el paralelo a Excel de Microsoft Office si tenemos asociados archivos de formatos de Microsoft Office a LibreOffice, podemos también abrir estos archivos haciendo clic sobre ellos. No tengo ningún archivo de Microsoft Office porque no lo utilizo, pero vamos a hacer una prueba para que veáis que es compatible. Vamos a... Guardar como. En documentos, todos los formatos en formato de Microsoft. ¿De acuerdo? Usamos el formato de Microsoft Word. Y ahora, si nos vamos a la carpeta de documentos. Veremos que tenemos aquí un archivo con extensión Doc, que es de Microsoft Office. Nos sale el icono y todo de Microsoft Office. Pero si lo abrimos, nos lo abre perfectamente LibreOffice, porque es compatible con los archivos de Microsoft Office. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora cómo guardar documentos. Vamos a abrir un documento nuevo de Writer, por ejemplo. Vamos a escribir algún texto aleatorio. Esto es un texto de prueba de guardado. ¿De acuerdo? Y tenemos tres opciones para poder guardarlo. La primera es el atajo de teclado Control S. Con Control S no lo ha guardado automáticamente. Si nos vamos a la carpeta de documentos, lo tenemos aquí. El documento se ha guardado. Lo que pasa que tenía el mismo nombre que el que teníamos y parece el mismo, pero es este. Si lo abrimos, esto es una prueba. Vamos a ver control S. Es control G. Control S es en inglés pero esta es la versión en castellano. es bueno ver estos errores para no caer en, en errores. el atajo de teclado para guardar es control g. seleccionaríamos documentos. le cambiaríamos el nombre. vamos a ponerle el nombre de ejemplo. ejemplo guardado. Enter y ya se nos ha guardado. Otra forma de guardarlo es seleccionando el archivo. Guardar de la barra de menú. Pero la primera opción que nos da es guardar como. Para elegir la opción. De si queremos cambiarle el formato al texto, vamos a, a elegir el formato ODF para cambiar. No, vamos a cambiar el formato y lo vamos a guardar en formato documento de texto de OpenOffice que tiene la extensión SXW para diferenciarlo del otro que tenemos. Este tiene formato OpenOffice. Ahora, si hiciéramos un cambio en el texto, Control S es para subrayar. Fijaos el cambio de la opción. Esto es más texto de prueba. Si quisiéramos guardar este texto que ya está guardado el documento, pero le hemos incluido texto, ya no tendríamos que darle a guardar como. Ya podríamos guardar directamente. Y si nos fuéramos a documentos, ejemplo guardado SXW, vemos que nos ha guardado todo el texto que hemos escrito. Nuevo. Y otra opción para guardar es hacer clic sobre el botón guardar de la barra de herramientas principal, que es este. Aquí viene bien el atajo de teclado, Control-G, pero en el manual está equivocado. Este que tiene un icono de un disquete. Vamos a incluir más texto. Escribimos texto de relleno. Ya podemos... Se activa el botón de guardar porque tenemos novedades. Le damos a guardar. En formato OpenOffice. Y vemos que se ha guardado perfectamente con las novedades. Vamos a cerrarlo todo. Cuando aparezca el diálogo guardar como, escriba el nombre del archivo, compruebe el tipo de archivo de ser necesario y haga clic en guardar. Pues eso es lo que llevamos haciendo todo el rato. Vamos a abrir cualquier documento, por ejemplo, el uno de los primeros. Guardar como. Y aquí podemos elegir la extensión. Tenemos ODT, OTT, SXW, STW, FODT, UOT, formato de Microsoft Word, XML, DOC, XML, HTML, RTF. TXT, TXT, DOGX. Vamos a guardarlo en formato TXT, por ejemplo, para cambiar. Usamos formato de texto y vamos a ver la diferencia. Ahora, este escrito en formato TXT nos lo abre otro programa, un editor de texto más sencillo que es GEDIT. Esto es una prueba, porque lo hemos guardado en formato TXT. Pero si quisiéramos abrirlo con LibreOffice, le daríamos a abrir con LibreOffice Writer. Nos lo abre también sin problemas. ¿De acuerdo? Son diferentes opciones. Ahora vamos a ver cómo proteger nuestros documentos con contraseña. Para proteger un documento con contraseña hay que utilizar la opción del diálogo Guardar como para ingresar una contraseña. Esta opción está disponible para archivos guardados en formato Open Document o los antiguos formatos LibreOffice 1.x. Pues vamos a probarlo. Primero tendremos que crear un archivo. Vamos a cambiar a otro programa el de dibujo por ejemplo para ver que funciona con todos con todos los programas de la suite son las opciones iguales vamos a darle a guardar como en documentos y vamos a guardarlo en formato de open document De Open Document o de. Es que ayuda a elegir un programa que no tiene formato Open Document, el de dibujo. LibreOffice 1X. Vamos a ver si este dibujo de OpenOffice me deja la opción y ya lo probamos. Le damos a guardar, usar el formato de OpenOffice 1.0. Archivo Guardar como. Aquí tengo la opción Guardar con contraseña. La señalo. Le doy a guardar. Y se nos abre el menú de contraseña le introduciríamos una contraseña pues vamos a escribir contraseña para ser originales y tienen y hay que confirmarla y tienen que ser iguales si son diferentes por ejemplo aquí ponemos contraseñas nos va a dar un error nos dice que la contraseña de confirmación no es igual a la otra contraseña. Para establecer la contraseña ingrese la misma contraseña en ambas cajas. Esto es una medida de seguridad por si trabajamos en equipos que manejan varias personas poder proteger nuestros documentos con contraseña. Ahora nos lo ha guardado con contraseña. De manera que si lo cerramos y ahora queremos abrirlo, es este documento, SXD, al ir a abrirlo nos pide la contraseña y tenemos que escribir la contraseña, que no la he escrito bien, contraseña. Pues no me deja. Estoy escribiendo algo mal. Contra C. Fijaos qué seguridad tiene que no me deja no me deja abrirlo. Escribí contraseña, si no recuerdo mal. Vamos a hacer otra prueba. Vamos a hacerlo para no complicarnos la vida con un archivo de texto. Esto es un ejemplo de guardado con contraseña. Lo vamos a guardar como. Guardar como. Formato. De Open Document. Open Document. No nos da la opción de contraseña. Con ODT, sí. Guardar con contraseña. Guardar. ¿Quiere reemplazarlo? Sí. Vamos a poner... A ver si es por la ñ el error. Ejemplo. De contraseña vamos a poner ejemplo dos veces. Guardar. Y ahora vamos a probar a abrirlo. Para ver que funciona la opción perfectamente. Es el sin título 1, doc. Pues me he equivocado de documento porque este no me ha pedido la contraseña. Es este, el ODT. Ahora me pide la, la contraseña que hemos puesto ejemplo. Y ahora me lo abre correctamente. Antes habría cometido algún error con la contraseña porque no me ha servido. Pero ya veis. La clave está en la seguridad en guardar como, marcar guardar con contraseña y tenéis la seguridad garantizada del documento en caso de archivos compartidos. Pues hasta aquí este primer capítulo sobre LibreOffice de esta nueva etapa que comienza con este vídeo. Un saludo, como siempre, y hasta el próximo vídeo, amigos, esperando que os haya sido de utilidad.